Buongiorno, good morning, dobre utra, buenos días. Bonjour. 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 Dáctila. ¿Qué pasó aquí? ¿Está mi video? Si quieres poner el video ahora, ah, sí. Ah, sí. Hola, muy buenos días a todos. Hello, very have a good morning, everyone. Bienvenidos. Welcome. En unos instantes más vamos a dar inicio a nuestra conferencia de hoy. In a few moments, we will start our today's conference. Hay una forma de aquí. Ahora sí, otra vez, muy buenos días. So yet again, a very good morning to you all. Un saludo muy cordial desde el nido del águila dorada. A very cordial greeting from the golden eagle's nest. Estamos muy felices de esta segunda reunión para abordar sobre las claves para transitar el samsara. We're very happy about this second meeting to speak about the keys to move through samsara. Quiero recordarles la esencia de nuestra primera clave. I want to remind you of the essence of our first key. Y luego voy a continuar con la segunda clave y tiene que ver acerca de el sufrimiento. El sufrimiento no existe. And then I will continue with the second key, which is related to suffering. Suffering does not exist. Gracias a todos por estar allí, relajados y dispuestos a escuchar la sabiduría de Neuma. Thank you, all of you, for being there, relaxed and open to receiving Neuma's wisdom. Esta sabiduría, como todos los que nos acompañan durante muchos años saben, que proviene desde el nido del águila dorada. As all of you know who have been following us for many years, this wisdom comes from the nest of the golden eagle. Bien, quiero recordar ahora entonces acerca de nuestra primera clave, la naturaleza humana, la maravillosa naturaleza humana. So now I want to remind you of our first key, the human nature, the marvelous human nature. En Neuma consideramos que la naturaleza humana es la felicidad. In Neuma we consider human nature to be happiness. Es alegre. It is, human nature is happy. Investigadora. It investigates. Religiosa. It is religious. Espiritual. Spiritual. Chamánica. Shamanic. Viva. Live. Reflexiva. Reflexive.
entusiasta. Enthusiast. Y no teme experimentar, pero desde mí, es decir, desde el espíritu que la alienta. And it does not fear to experiment, but from me, that is to say, from the spirit that gives it breath. La naturaleza humana ama y no resiste volver a Dios. Human nature loves and does not resist to return to God. Dios es su tentación. God is its temptation. Dios es su amor secreto. God is its secret love. Su alegría está donde yo esté. Its joy is there where I am. Por eso, el ser humano no debe temer a Dios en a ninguna de sus manifestaciones. Therefore, humans should not fear God in any of its manifestations. Pero hay más acerca de la naturaleza humana. But there is more about human nature. Es íntegra. It is integral. Es fuerte. It is strong. Decidida. Decided. Cognoscitiva. Cognoscitiva. Rebelde. Rebel. Justa. Just. Se equivoca para aprender. It errs to learn. No pierde la esperanza. It doesn't lose hope. Y acude a mí bajo cualquiera de mis formas. And comes to me under whichever of my forms. La conciencia o la esencia humana es mi compañera de viaje. Human essence is my travel companion. Y yo soy la suya porque vibro en su interior. And I am its travel companion because I vibrate in its interior. ¿Quieres conocerme? Do you want to know me? Te invito. I invite you. Esa es la invitación de nuestro ser interior profundo. This is the invitation that our inner profound being extends to us. La naturaleza humana llora cuando lo siente. Human nature cries when it feels. Ríe cuando le toca reír. It laughs when it must laugh. Se enoja si debe hacerlo. It becomes angry if it must. Pero jamás daña. But it never it never harms. Jamás porque ve mi rostro en cada ser humano. It never does because it sees my face in every human being. Sabe que ahí estoy yo aprendiendo. It knows that it is I there learning. Bien, esta es nuestra síntesis de la primera clave que realizamos hace 2 semanas. This is the synthesis of the first key that we looked at 2 weeks ago. Y desde esta comprensión de que nuestra naturaleza es la felicidad. And from this understanding that this nature is our happiness. Vamos a analizar por qué decimos lo que decimos. We will analyze the reason we say what we say. ¿Por qué decimos que el sufrimiento no existe? Why do we say that suffering does not exist? ¿Por qué decimos que la naturaleza humana es la felicidad? Why do we say that human nature is happiness? Y que el sufrimiento es un virus que fue instalado en la psique humana. And that suffering is a virus that was installed in the human psyche. Y que no fue obra de Dios. And that it was not a work of God. También afirmé categóricamente la idea de que Dios es inocente. I also categorically affirmed that the idea that God is innocent. Y que cada uno de nosotros somos los artífices de nuestro propio destino. And that each one of us are the makers of our own destiny. Pero nuestro diseño es divino, es sagrado. But our design is sacred, divine. Bien, entonces, nuestro título de hoy es El dolor no existe. Then today's title is Pain does not exist. Suffering? El sufrimiento no existe. Suffering does not exist. Bien. Y es muy interesante, aquí hay dos palabras que parecen iguales, pero sin embargo no lo son. There are two words here, it's very interesting. They seem alike, but they are not. Dolor y sufrimiento. Pain and suffering. Hay una diferencia. There is a difference. El dolor es transitorio. Pain is is transitory. Y cuando nosotros intensificamos o mantenemos o nos apegamos a ese dolor. And when we intensify or become attached to that pain, ese dolor se convierte en sufrimiento. That pain becomes suffering. Entonces, vamos a un ejemplo. And
Now let us see an example. Los ejemplos de la vida ordinaria, los ejemplos humanos, muy humanos. Examples of ordinary life, human examples, very human. Y vamos a ubicarnos en las cosas embarazosas que hicimos. And let us put ourselves in the embarrassing things that we did. Y cuando hemos hecho estas cosas embarazosas, recordamos que hemos experimentado inmediatamente tristeza, culpa, y algunas veces inclusive depresión. And when we have made these embarrassing things and when we've acted embarrassingly, we have experimented sadness and guilt and even depression. Porque todo ser humano, obviamente, hemos pasado por este tipo de cosas. Because every human being has obviously gone through these things. Y nos hemos sentido mal internamente. And we have felt bad internally. Hemos temido al juicio de los demás. We have feared everyone else's judgment. Porque estamos conscientes de que nos hemos equivocado. Because we are conscious that we have made a mistake. Y entonces la imagen que estábamos proyectando en los demás. And the image that we were projecting onto others. Se cae por esta cosa embarazosa que hicimos. Then falls to pieces because of this embarrassing thing we did. Y este derrumbamiento de nuestra imagen frente a los demás. And this crumbling of our image before others. Es parte de la tristeza. Is part of sadness. Entonces, la primera lección en este tipo de acciones erróneas. Therefore, the first lesson in this kind of mistaken actions. Es que debemos recordar. Is that we must remember. Que nosotros no valemos por lo que otros digan de ti. That we are not worth what we are because of what others say of us. Sino por quién eres. But for who we are. Eres un ser humano con aciertos y virtudes. You are a human being with virtues and good things. Eres un ser humano cuya naturaleza es divina. You are a human being whose nature is divine. Okay, allí debemos ubicarnos. We must place ourselves there. Y esto debe generar en nosotros autoestima espiritual. And this must generate within us spiritual self-esteem. No solo necesitamos aceptarnos y amarnos a nosotros mismos como humanos. Not only do we need to accept ourselves and love ourselves as humans, sino también como emanación de lo divino, but also as emanations of the divine. Y aún así como emanación de lo divino, and even then as an emanation of the divine, como un conteniendo un fragmento de Dios en tu interior, containing a fragment of God in your interior, te vas a equivocar. You will still make mistakes. Y después vamos a ver por qué nos equivocamos. And then we will shortly see why we make mistakes. Entonces, somos seres humanos con aciertos y virtudes. Therefore, we are human beings with virtues and good things. Y cualquier error que hayamos cometido en nuestra vida. And any mistake that we have made in our life. Siempre, siempre puede ser mejorado. Always, always can be bettered. Los errores solo son capítulos, pequeños capítulos de tu vida. Mistakes are only chapters, very small chapters in your life. Esos errores que son capítulos de tu vida no eres tú. Those mistakes that are chapters in your life are not you. Y tampoco es tu vida. And it's not your life either. Tan solo son capítulos pequeños de tu vida. They are only small chapters in your life. Esta es una lección importante que hay que lograr asimilar. This is an important lesson that we must try to assimilate. Siempre, siempre podrás ser mejor. Always, always, you can always be better. La idea de los fracasos continuos o totales no deberían existir en nuestra mente humana. The idea of continuous or total failings or failures should not exist in our human mind. Y realmente no hay que temer a lo que los demás digan de nosotros o de lo que hacemos. And we should truly not fear what others say of us or of what we do. Cuando nos equivocamos, when we make mistakes, de alguna manera sabemos que hemos cometido un error. In some way we know we have made a mistake.
e inmediatamente se activa en nosotros un traductor interior. And immediately, within us, there's an internal translator that becomes active. Ese traductor interior que archiva lo que no debe y luego te hace creer que esa basura que archivó es tu vida. This is the internal translator that archives that which must not be and then makes you think that this quote-unquote trash that was archived is your life. Esa información que ha archivado el traductor interior, nuestro traductor interior, es solo basura que pone ahí el sensor para su propio deleite. This information that the internal translator has archived there is just that trash that the internal sensor has put there for his own delight. ¿Quién es el traductor interior? Who is the internal translator? Nuestro ego. Our own ego. ¿Qué es el ego? And what is the ego? Es inconsciencia. It's an unconscious thing. El ego es autojuicio. It's self-judgment. Es autocrítica. Self-criticism. Pero ese tipo de autocrítica que archiva la información que en el águila dorada le llama basura. And it's that kind of self-criticism that archives the information that the golden eagle calls trash. Voy a hacer una pregunta a todos. Pose a question to everybody. ¿Dónde están ahora las escenas embarazosas de tu vida? Where are these embarrassing scenes of your life? ¿Dónde están esos momentos tan difíciles de manejar? Where are those moments that are so difficult to manage? Que se presentaron en algún momento de nuestra existencia. Those that were present at some point in our existence. Ya no están. They're no longer there. Date cuenta, ya fueron. Realize that they were back then. They're no longer there. Ya pasaron. They've passed. Pero hay memoria. But there's memory. Hay memoria. Y esta memoria tiene que ver con lo que archivó el sensor. There is a memory, and this memory is related to that which the sensor archived. Porque el ego es memoria. Because the ego is memory. El ego es sensor. Es el sensor. Es la autocrítica. The ego is the sensor. It is self-criticism. Esa crítica que nos hace sentirnos tristes. It is that criticism that makes us feel sad. En algunos casos despreciables. And sometimes even despicable. Okay, entonces, estas memorias que nosotros tenemos de nosotros mismos en la cual nos juzgamos y nos criticamos y nos sentimos mal. Then these memories that we have where we judge ourselves and we criticize ourselves and we feel bad. Provienen del ego y esa parte del ego en nosotros, como dijimos la vez anterior, no pertenece a nuestra naturaleza. That comes from the ego, and as we've said before, that part within us does not belong to our own nature. Hasta ahí, espero que esté claro. Up to here, I hope that everything is clear. Entonces, vamos a un ejemplo de la vida práctica que seguramente nos pasó o nos pasa a todos. Let us look at an example from practical life that has surely happened or still happens to all of us. Supongamos que estamos en un restaurante. Suppose that we are in a restaurant. Con un grupo de amigos o nuestra familia. And we're with a group of friends or our family. O en nuestra casa. Or we're at home. Esto es solo un ejemplo. Podría ser cualquier otro ejemplo o cualquier otro defecto. Repeat, this is only an example. It could be any other situation or any other example. Entonces estamos todos comiendo. So we're all eating. Y estamos discutiendo algún tema o alguna noticia. And we're discussing a topic or some news. Y entonces de pronto nosotros con la comida en la boca sentimos el impulso de querer participar en esta conversación. And as we have our mouth full of food, we feel the impulse to participate in this discussion. Y lo hacemos. And we do so. Hablamos con la boca llena. We speak with our mouth full. Y mientras vamos hablando, and as we speak, no nos damos cuenta, we don't realize, del acto que estamos cometiendo. We don't realize what we are doing. La pregunta es, ¿no nos damos cuenta? The question is, do we really not realize? Sí nos damos cuenta.
Yes, we do. Pero es más importante hablar con la boca llena que darnos que parar esta conversación o esta participación teniendo la boca llena. But speaking with our mouth full is more important at that moment than taking a pause and not participating with our mouth. Okay, lo cierto es que estamos comiendo, tenemos el impulso de hablar, participamos, nuestra boca está llena y más de una persona nos mira y pone una cara de desaprobación y de asco. And the truth is that we're there, we want to speak, we have our mouth full, we feel the impulse, we do speak with our mouth full, and we see that there's someone with a disapproving face or someone that's disgusted. Y obviamente, ese gesto de desaprobación y cara de asco de la otra persona hace que no nos sintamos bien. And obviously this disapproving gesture and this doesn't make us feel good. Pero ¿quién interpreta esa señal que nosotros estamos viendo externamente? But who is it that interprets this signal that we're looking at externally? ¿Quién juzga? Who is judging? ¿Quién nos hace sentir mal? Who makes us feel bad? El ego. The ego. El ego de la crítica. The ego of criticism. El ego que nos dice que estamos equivocados. The ego that tells us that we are mistaken. Que no tenemos educación. That we have no education. Entonces, y seguramente más información que vendrá del sensor interior. And more information, of course, that will come from the inner sensor. Entonces, lo que hace el sensor interior o el ego, what the inner sensor does or what the ego does, es tomar fotografías o un video en cámara lenta, is to take pictures or a slow motion video de ese momento, of that precise moment. Vemos la reunión, estamos nosotros con la boca llena, estamos hablando, vemos la cara de desaprobación y asco. We're in the reunion, we speak with our mouth full, and we see the face of disapproval and of repugnance. Eso archiva el sensor. And this is what the sensor archives. ¿Realmente sirve? ¿Sirve para algo archivar eso? Does archiving this serve a real purpose? Sí, sí sirve. Yes. Esto solo sirve para el deleite del sensor. It serves only for the pleasure of the sensor. Para el deleite del ego. For the pleasure of the ego. ¿Qué es lo que te sirve a ti de toda esta escena? But what good can you take of it for yourself? A ti, no al ego. Not the ego, but yourself. A ti lo que te sirve es la lección de ser más consciente de tus actos. What you can take from this is the lesson to be more conscious of your acts. Eso sí sirve. That is useful. Esa es la lección. That is the lesson. ¿Pueden verlo? Can you see that? Entonces, en ese instante de la acción errónea, in that instant of the mistaken action, nosotros podemos percibir la manera como el sensor participa y archiva solo cosas negativas. We can perceive the way in which the sensor participates and archives only negative things. Pero también podemos ver y sentir internamente, but we can also see and feel internally, que desde el corazón viene una lección, that there's a lesson that comes forth from the heart. Una lección amorosa. A loving lesson. Tienes que ser más consciente de tus actos. You must be more conscious of your own actions. Y esto ocurre de manera paralela, simultánea. And this occurs parallelly or simultaneously. O inclusive me atrevería a decir que antes de que el sensor archive toda esa información que te llena de vergüenza, desde el corazón ya percibiste que era importante o que es importante en este momento ser más consciente de tus actos. And I would even dare to say that even before the sensor archives all of that information that makes you feel bad and shameful, that your heart is giving you that lesson to be more conscious of your own acts. Entonces, cuando eres consciente de tus actos, therefore, when you are conscious of your own acts, comes con propiedad. You eat in a proper way. Y comer con propiedad te hace sentir mejor. And eating properly makes you feel better. ¿Cómo te sientes cuando lo haces? How do you feel when you do so? Bien. Good. ¿Verdad?
right? Eso es lo que debes guardar. That's what you must archive. Eso es un buen recuerdo. That's a good memory. Si no lo haces, puede pasar lo de aquel restaurante o de aquella comida familiar. And if you don't do so, then it could happen. What happened in the restaurant or in that family meeting could happen. Ya lo sabes. You already know that. Pero no lo guardes. But don't archive that. Realmente no sirve guardar esa información. It's not useful, really, to archive that information. ¿Cuáles son las consecuencias de guardar esta información? What are the consequences of keeping that information? Guardar esta información solo da miedo y vergüenza cada vez que veas a la persona y te inhibes. To keep this information only puts fear and shame in you every time that you see the person and you become inhibited. Y después de ese proceso de inhibición, and after that process of inhibition, entonces buscas engancharte a dar otra imagen a esa persona para resarcirte. Then you look for a way to be close to that person and give another image to them so that you can compensate for what happened. ¿Comprendes esto? Lo que es engancharse con la idea de dar otra imagen, de ofrecer otra imagen diferente a la persona, porque ya sabes que esta persona hizo un gesto de desaprobación cuando tú justo estabas cometiendo ese error. Is this understood? The idea to become hooked with the thought of giving a better idea of yourself to that person because you know that they saw you and that they made a face, so now you need to feel better. Entonces la relación con esta persona ya no es una relación real, sincera, so the relationship, natural. The relationship with this person is no longer a sincere, natural relationship. Es una relación tensionante. It's a relationship that becomes tense. Quieres dar otra imagen. You want to give another image. Y esto no debes hacerlo. And you must not do that. Porque el evento ya pasó. Because the event already happened. Lo importante es que tú te sientas bien. The important thing is that you feel good. Lo importante es que debes ser más consciente de tus actos. What's important is for you to become more conscious of your own acts. Esta es una buena lección. This is a good lesson. Y es lo que debe guardarse, y es lo que debe guardarse de ese evento. And it's that which must be kept from that event. Lo otro no importa. Other things don't matter. Esta debe ser la tónica en nuestra vida. This must be the tonic of our life. Porque si no sufres. Because otherwise you suffer. Sufres en el restaurante. You suffer in the restaurant. Y sufres la próxima vez que ves a la persona. And you suffer the next time you see that person. Y la próxima vez también. And the next time after that. Entonces tu dolor se intensifica. And your pain intensifies. Se convierte en sufrimiento. It becomes suffering. Y además, este sufrimiento contiene autocensuras. And this suffering contains self-censoring as well. Y esto no debe ser. And this must not be. No más autocensurarse. No more self-censor. Sino aprender lo que te enseña esa situación. But rather to learn what the situation has to teach. A golpes no se aprende. One does not learn the hard way. Con la intuición se aprende. One learns with intuition. Esta es una lección importante. This is an important lesson. Y esta es una de las visiones centrales de las enseñanzas de Neuma. This is one of the central visions of Neuma's teaching. Nadie ha aprendido a través de los golpes del sufrimiento. Nobody has ever learned through suffering or the hard way. Nadie se ha hecho sabio a través del sufrimiento. Nobody has become a sage through suffering. No se puede llegar a la verdad lleno de heridas y traumas. You can't reach the truth full of hurts and traumas. A la luz o a la iluminación o a la revelación o autorrealización se llega a través del corazón. The truth, the light, the self-realization can be reached through the heart. Entonces, la intuición proviene del corazón. And intuition comes from the heart. Es el estado natural de nuestra esencia. It is the natural state of our essence. Y al estar nuestra esencia
o nuestra conciencia en el corazón, and when our essence or our consciousness is in our heart, debemos comprender que el corazón está compuesto de compasión, amabilidad, de la bondad y múltiples valores. We must understand that our heart is made of compassion and amiability and goodness and many other values. Allí hay sabiduría. There lies wisdom. Amor y sabiduría. Love and wisdom. Y este amor y sabiduría se manifiesta a través de la intuición. And this love and wisdom manifests through intuition. Y a través de la intuición, antes de que nosotros tomemos una decisión errónea en nuestra vida, and through intuition, before we make an erroneous decision in our life, lo sabremos. We will know. Sabremos si esa decisión es errónea o no. We will know if that decision is erroneous or Porque not. Porque la intuición aparece con la velocidad de un rayo. Because intuition appears with the speed of lightning. Pero la decisión de hacerlo o no depende de nosotros. But the decision of doing that or not depends entirely y on si us. Y si tomamos la decisión equivocada, and if we make the wrong decision, podemos siempre rectificar. We can always rectify. Y ese proceso de rectificación siempre también será desde la intuición. And the process of rectification will always be from intuition. O desde el corazón. Or from the heart. Que nos saca del error y sus consecuencias. That pulls us out of the mistake and its consequences. Los golpes, el sufrimiento, no ha enseñado nunca nada a nadie. Suffering, or the hard way, has never taught anything to anybody. No hay que darle gracias a una vida llena de sufrimientos. We must not give thanks to a life full of suffering. Hay que darle gracias al corazón que siempre estuvo ahí antes de que nos equivocáramos y nos engancháramos al sufrimiento. We must thank our heart that was always present there before we erred and before we became hooked to suffering. Pero además, como ya mencioné hace rato, los problemas o los dolores que nos causaron nuestras acciones erróneas ya no están. Furthermore, as I mentioned before, the problems that our own erred actions made us go through are no longer there. Ya no existen. They no longer exist. Entonces, a golpes no se aprende. And therefore, one does not learn the hard way. Con la intuición se aprende. One learns through intuition. Y las lecciones que da el corazón son permanentes, constantes. And the lessons that the heart gives are permanent and constant. Okay, entonces en este ejemplo, okay, so therefore in this example, de comer con la boca llena, the example of eating with our mouth full, debemos recordar la manera como captamos, cómo nos hicimos conscientes de estar comiendo con la boca llena y cómo nos hicimos conscientes de la cara de desaprobación de la persona. We must remember how we became conscious of speaking with our mouth full and how we became conscious of the fact the other person was making a disapproving face. ¿Qué captamos de la escena del restaurante intuitiva y rápidamente? What did we get intuitively from the scene, the restaurant scene? Muy fácil, que no deberíamos hablar así. It's very easy that we shouldn't speak so. En ese instante, cuando estabas en el proceso de hablar con la boca llena, in that instant, when you were in the process of speaking with your mouth full, vistes la escena con otros ojos. You saw the scene with other eyes. Los ojos interiores. Inner eyes. Y supiste, and you knew, que no debías apurarte. That you mustn't rush. Y que te habías olvidado de ti. And that you had forgotten yourself. Te habías olvidado de lo que hacías. You had forgotten what you were doing. Te habías olvidado de dónde estabas. You had forgotten where you were. Etcétera. Etcétera. Ajá. Entonces, eso era lo que debías ver. Ajá. Therefore, that was what you should have seen. Y no lo otro. And not the other thing. No lo que archivó el sensor, que te hace sentir miedo y vergüenza. Not what the sensor archive that made you feel fear and shame. Así hay que ir por la vida ahora. That is how we should go through life now. Aprendiendo. Learning. No hay que tener temor. We must not fear. Hay que limpiar nuestra mente de todo aquello que sabemos es basura. But we must clean our mind from all of that which we know is trash. Si comprendes esto,
aprenderás a aflojar estas situaciones embarazosas. If you understand this, and you will learn to simply let go of these embarrassing situations. Sin tratar de dar explicación de por qué lo desechas. Without trying to give an explanation of why you're throwing it out or rejecting it. Solo déjalo ir. Just let it go. Apegarse a las escenas embarazosas o a los sufrimientos o traiciones del pasado es innecesario. To become attached to the embarrassing scenes or to the suffering of the past is unnecessary. Es como tener un virus dentro del ordenador. It is like having a virus on one's computer. Entonces, todo su potencial de funcionamiento desciende radicalmente. All of its potential to work well really goes down. Pero cuando se desinfecta ese virus que está atacando nuestro ordenador. But when the computer that has been attacked by this virus is disinfected. Entonces, el computador se hace más veloz. And the computer becomes fast again. Recupera sus cualidades y su velocidad. And recuperates its qualities and speed. Nosotros somos análogos a la manera como funciona un computador. We are analogous in that way in which the computer works. El virus es el ego. The virus is the ego. Y el ego engendra continuamente basura. And the ego engenders trash continuously. Y hace que nuestro instinto espiritual descienda de tal manera. And it makes our spiritual instinct slow down in such a way que no podemos sentir ni escuchar ni experimentar la voz de nuestro corazón. That we can't feel, listen, or experiment our own heart's voice. Pero cuando aflojamos y dejamos ir toda esa influencia, esa información negativa, but when we let go of all of that negative information and influences, entonces nos sentiremos mejor. Then we feel better. Recuperaremos nuestra intuición. And we will recuperate our intuition. Si tú ves en tu vida cualquier acto inconsciente como tu corazón lo ve, if you in your life see any unconscious act as your heart sees it, entonces lo comprenderás de manera instantánea. Then you understand it instantaneously. Y en ese mismo momento estarás listo para desechar lo que el sensor quiere guardar. And in that self same moment you will be ready to throw out that which the sensor wants to keep. Porque la vida vista por los ojos del espíritu realmente es bella. Because life seen through the eyes of the spirit is truly beautiful. La vida como la concibió el gran espíritu es maravillosa. Life as the great spirit conceived it is marvelous. Recuerda, tu naturaleza es divina. Remember, your nature is divine. Y la vida va más allá de la etapa terrestre. And life goes beyond our terrestrial stage. Esto que nosotros llamamos vida, that which we call life, es solo una etapa. Is only a stage. Por eso hay que darle su justo lugar dentro de nuestra vida. And that is why we must give it its right place within our own life. Es la escuela, no es la vida. It is a school, not life. Es decir, esta vida forma parte de la escuela y esta vida tiene múltiples etapas y esta etapa va más allá, o la vida va más allá de la etapa terrestre. What we're trying to say is that life is a school and that has different stages and that it goes beyond this terrestrial stage. Porque el ser humano es multidimensional. Because the human being is multidimensional. Aquí en este mundo tridimensional. Here in this tridimensional world. Estamos para experimentar este nivel. We are here to experience this level. Hay niveles y niveles. There are levels and levels. Y venimos viviendo en esos niveles. And we live in these levels. Conociéndolos. Knowing them. La vida no tiene principio ni final. Life has no beginning nor end. Solo etapas. Only stages. Aprendes. You learn. Y sigues.
And you keep going. Aprendes desde el corazón. You learn from the heart. Y continúas de manera natural al núcleo de tu corazón. And you continue naturally to the nucleus of your heart. Que es donde está el ser interior profundo. Where your own profound interior being is. No hay errores. There are no mistakes. Ese es un concepto humano del lado egoico. This is a human concept that comes from the egoic side. Solo hay caminos. There are only paths. Formas de hacer algo. Ways to do something. Unos caminos de una forma. Some ways are in a way. Otros de otras formas. Some ways are in a certain shape and others in other shapes. Escucha y aprende esto desde la intuición. Listen and learn this through intuition. Tú no cometiste errores. You have not made mistakes. Realmente solo aprendías. Really, you were only learning. Si ofendiste, por ejemplo, if you haven't offended, for example, debes perdonarte. You must forgive yourself. Y perdonar. And forgive others. Pedir disculpas está bien. To ask for forgiveness is okay. Sentir dolor es una etapa del aprendizaje. Feeling pain is a stage within learning. Que nos indica un cambio de rumbo. Which points to a change of direction. En la etapa de aprendizaje, cuando experimentamos dolor, in the stage of learning in which we experiment pain, viéndolo desde el corazón, looking at it from the heart, sabemos instantáneamente, we instantly know que por ahí no es. That's not the way. Estar alerta es necesario. Being alert is necessary. Hay que aprender a oler el cambio de rumbo. We must learn to smell the change of direction. Como se huele la hierba cuando el viento cambia. As the grass is smelled when the wind changes. Hay que oler los nuevos aromas que trae el viento. We must smell the new aromas that the wind brings. El águila dorada dice, the golden eagle says, el dolor o el sufrimiento, pain or suffering, ya no debe ser mis amados. Must no longer be my beloved. Ya fue. It was. Ya indicó el cambio. It indicated change. Es hora de dejarlo. It's time to let it go. De arrancarlo de sí. To tear it out from ourselves. Luego dice algo paradójico. And then he says something paradoxical. Yo sé que duele dejar el dolor. I know that it's painful to leave pain behind. Porque es claro que estamos apegados al dolor, por eso hay sufrimiento. Because clearly we are attached to pain and that is why there is suffering. Y al mismo tiempo queremos ser felices. And at the same time we want to be happy. Y eso es lo contradictorio. And this is what is contradictory. Pero al mismo tiempo ese dolor que experimentamos en cualquier escena de nuestra vida, but at the same time, that pain that we experiment in any scene in our life indica el cambio de rumbo. Shows or indicates a change of direction. Estamos hablando de una escena en el restaurante. We have been speaking about a restaurant scene. Pero podemos también hablar de una escena de discusión. But we could also speak about a discussion scene. Con alguien que amamos. With someone we love. Una discusión se convierte en la competencia, en una competencia de la razón. A discussion becomes a argument of reason. Competencia. Sí, competition. Competition. Oh. Sorry, becomes a competition of reason. Y en esa competencia de la razón, and in that reasons competition. Hay impaciencia. There is impatience. Hay intolerancia. There is intolerance. Hay disgusto. There is disgust. Hay juicio. There's judgment. Hay ira. There's wrath. Inclusive furia muchas veces. And even fury sometimes. O violencia. Or violence. Pueden ver todos estos elementos que estoy
describiendo dentro de una conversación que empieza amablemente y se puede convertir en un grave problema? Can we see all these elements of a conversation that I'm describing that can then become a real problem? Pero es muy interesante de que mientras nosotros vamos perdiendo la paciencia de una manera gradual, but interestingly, as we lose our patience gradually, mientras la escalada de emociones se va volviendo insostenible, as the scaling of emotion becomes unbearable. Lo interesante es que nosotros sabemos que eso está sucediendo. The interesting thing is that we know that this is happening. Y también nosotros podríamos describir cada una de las emociones que están surgiendo. And we could describe each one of the emotions that are arising. Cada pensamiento. Each thought. Cada palabra. Each word. Hay una parte en nosotros que nos permite estar conscientes de esto. There's a part within us that allows us to be conscious of this. Es nuestra intuición. It's our intuition. Es nuestro corazón. It's our heart. Cuya naturaleza es el amor. Whose nature is love. Y desde el amor está identificando y descubriendo frente a nosotros al ego que lo que quiere es seguir discutiendo. And from love, it is identifying the ego that wants to keep discussing. Pero paralelamente, el ego lo que quiere es pasar de la intolerancia al juicio. But at the same time, the ego wants to go from intolerance to judgment. A la violencia. To violence. Al insulto. To insult. Pero no somos ignorantes. Nunca creamos que somos ignorantes. Que en el lado de nuestro corazón hay un escaneo de todo lo que está sucediendo en nosotros y también una invitación a parar. And we are not ignorant. We should never believe that we are so, because in our heart there's a scanning of all of that which is happening within us and invites us to stop. Pero muchas veces no paramos. But many times we don't stop. ¿Y qué pasa si nosotros escuchamos y hacemos todo lo que el ego nos dice? What happens if we don't stop and we do everything that the ego tells us to do? ¿Qué pasa después de toda conversación? What happens after every conversation? Nos sentimos tristes. We feel sad. Porque hemos maltratado a alguien que amamos. Because we have mistreated someone we love. Y esto es lo que el ego quiere archivar. And this is what the ego wants to archive. El sensor nos está diciendo, ya ves. The sensor wants to say. Tú te crees una persona buena. You see, you think you're a good person. Tú dices que tu naturaleza es divina. You say your nature is divine. Pero mira, ¿cómo estás actuando? But look at how you're. ¿Cómo estás maltratando a alguien que amas? Look how you're mistreating someone you love. ¿Cómo la lastimas? How you're hurting. ¿Cómo le haces llorar? How you make them cry. Claro, ¿y qué va a pasar con toda esa basura que el ego está mostrándonos? But what will happen with all of this trash that the ego is showing us? Nos va a hacer sentirnos mal. It will make us feel bad. La tristeza va a venir a nosotros. Sadness will come to us. La culpa. Guilt. La depresión. Depression. Y nuestra autoestima psicológica. And our psychological self-esteem. Se va a ver afectada. Will be affected. Y nuestra autoestima espiritual va a desaparecer del panorama. And our own spiritual self-esteem will become erased from the map. Pero, ¿qué pasa What happens? Si nosotros dejamos de escuchar al sensor? When we stop listening to the sensor. Y escuchamos la solución que la intuición tiene para nosotros. And we listen to the solution that intuition has for us. Y la solución que tiene el corazón para nosotros. The solution that the heart has for us. Es que nos equivocamos. Is that we have made a mistake. Y que debemos pedir perdón. And we must ask for forgiveness. De todo corazón. With all our heart. Y debemos perdonarnos. And we must forgive ourselves. Y aprender. And learn. Que si algo nos duele en nuestra vida. That if something hurts in our life. Por ahí no debemos caminar. We must not walk that path. Si nos duele, entonces no debes conservar ese recuerdo. If it hurts, then we must not keep that memory. Debes dejarlo. But let it go.
Pero para dejar ese recuerdo, but to leave that memory behind, hay que despojarlo de su lección. You must strip it out of its own, of its lesson. Escuchemos todos. Let us all listen. La lección debe quedarse, el dolor debe irse. The lesson must stay, but the pain must go. ¿A dónde va el dolor? Where does pain go? Sirve como abono para la madre tierra. It serves as fertilizer for Mother Earth. Esos dolores que se convierten también en sufrimientos continuos deben ser entregados a la madre naturaleza. These pains that become continuous suffering must be given unto Mother Nature. Entonces hay que sacarle al dolor su luz, su lección. We must take the light out of pain. We must take the lesson. La lección que nos negó. The lesson that it kept from us. Porque mientras el ego se está manifestando, habla tan fuertemente. Because as the ego is manifesting, it speaks so strongly. Que no podemos escuchar la sabia y suave voz del corazón para contenernos. That we can't listen to the sage and soft voice of the heart to contain ourselves. No está bien si nos regodeamos en el dolor. It's not okay to take pleasure in pain. ¿Saben lo que es regodearse? Do you know what it is to take pleasure in? Es experimentar placer o satisfacción maligna. It is to experiment pleasure or malign satisfaction. Y entregarse con avidez a lo ocurrido que nos engendró sufrimiento. And giving oneself up avidly to what happened and engendered suffering. Okay. ¿Cómo desprendernos del dolor? Okay, so how to detach from pain. Hay cuatro lecciones fundamentales para desprendernos del dolor. There are four fundamental lessons to detach ourselves from pain. La primera lección es, the first lesson is, el dolor no existe. Pain does not exist. Tú lo sientes, ¿verdad? You feel that, right? ¿Por eso crees que existe? That's why you think it exists. ¿Qué dice tu intuición? What does your intuition say? La intuición dice que no. Intuition says it doesn't exist. ¿Qué es el dolor? What is pain? Es una sensación. It's a sensation. Un recuerdo. A memory. No existe como entidad propia. It does not exist on itself. Por eso se desvanece con el fuego de la comprensión. That is why it vanishes with the fire of comprehension. Recuerda, la intuición no es una opinión. Remember, intuition is not an opinion. La intuición es la verdad. Intuition is the truth. Entonces, no creamos que el dolor o el sufrimiento existe porque lo experimentamos. Therefore, let us not believe that pain exists because we experimented. Es una ilusión. It is an illusion. Que proyecta nuestra mente. That our mind projects. Y lo transforma en algo real. And transforms it into something real. Pero ¿cómo algo que no tiene manos, ni pies, ni cuerpo puede generar tanto sufrimiento en el ser humano? But how does something that has no body, no feet, no hands, no body, how can it generate so much suffering in a human being? No debemos permitirnos ejercer esa mala influencia por el traductor interior. We must not permit the inner translator to have this influence upon us. Segunda lección. Second lesson. La segunda lección es la comprensión. Second lesson is comprehension. ¿Qué debemos comprender de todos los momentos difíciles o embarazosos de nuestra vida? What must we understand from every embarrassing or difficult moment in our life? Comprendemos que mientras estamos hablando o haciendo o cometiendo algo erróneo, experimentamos dolor y en ese momento sabremos que ese no es el camino a tomar. We understand that as we are going through an erroneous action or making a mistake and we experiment pain, we know that that is not the way in which we must go. Entonces,
a través de la sabiduría del corazón, cuando experimentamos dolor ante una discusión o ante un acto inconsciente, entonces sabremos que ese no es el camino. Then through our heart's wisdom, when we experiment pain and we make a mistake, then we know that that is not the way to go. Entonces, desde la comprensión, sabemos que el dolor indica el cambio de rumbo. Through our understanding, we know that pain indicates the change of direction. La vida consiste en la comprensión de la verdad. Life consists of the understanding of truth. Entonces, la segunda lección es la comprensión. So the second lesson is understanding. Esa comprensión que existe de manera natural ya en nuestro corazón. That understanding which exists in a natural way in our heart. Y allí hay lecciones que debemos aprender. And there are lessons that we must learn. Y esas lecciones tienen un gran poder de transformación en el ser humano. And these lessons have a great power of transformation in humans. No el dolor, no el sufrimiento. It is not pain or suffering. Bien, entonces, la tercera lección. Then the third lesson. La paciencia. Patience. Palabra que usamos mucho. It's a word we use a lot. Pero que comprendemos poco. But that we understand very little. Sin paciencia no hay fruto maduro. Without patience there is no mature fruit. Vean, en la naturaleza. Ripe fruit. Vean, en la naturaleza hay paciencia. Look, in nature there is patience. Hasta el mar se toma su tiempo entre ola y ola. Even the sea takes its time between a wave and another wave. Sí, la paciencia es un árbol de raíz amarga. Yes, patience is a tree of bitter roots. Pero sus frutos son dulces. But of very sweet fruits. Y la paciencia vive en nuestro corazón. Patience lives in our heart. Anhelando fluir a través de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones y nuestras acciones. Longing to flow through our thoughts, emotions, words, and actions. La impaciencia nos deshumaniza. Impatience dehumanizes us. La paciencia nos humaniza. But patience makes us human. La paciencia nos diviniza. Patience makes us divine. Esa es la tercera lección. This is the third lesson. La cuarta lección. The fourth lesson. Amor. Love. Sin amor no hay nada. Without love, there is nothing. Aprendamos esto. Let us learn this. El amor envuelve todas las otras lecciones que hemos hablado. Love envelops or contains all the other lessons we have spoken of. El amor comienza por uno mismo. Love begins with oneself. Y termina en el Padre. And ends with the Father. ¿Pero saben quién es el Padre? But do you know who the Father is? Es la suma de todos nosotros. The Father is the sum of all of us. Hay que recordar que el amor es la fragancia de la vida. Remember that love is the fragrance of life. Y una cosa importante. And another important thing. Confía en la práctica de estos principios. Trust in the practice of these principles. Confía en la fuerza del amor. Trust in the strength of love. Confía en tu intuición. Trust your intuition. Confía en la comprensión. Trust your comprehension. Confía en la paciencia. Trust your patience. No pienses que no pasa nada simplemente porque no ves tu crecimiento. Don't think that nothing happens only because you don't see your own growth. Las grandes cosas, como las virtudes, en el interior de tu corazón van creciendo en silencio. Great things like virtues grow in your heart in silence. Entonces, las cuatro lecciones para desprendernos del dolor. And then the four lessons that allow us to unattach ourselves from or detach ourselves from pain. Primero, el dolor no existe. First, love does not. Pain does not exist. Es una superilusión. It is a great illusion. Generado por el ego, que es la ilusión en sí misma. Generated by the ego, that is illusion itself. Segundo, la comprensión. Second, understanding. Tercero, la paciencia. Third, patience. Cuarto, el amor. Fourth, love. Todo esto vive en tu corazón. All of this lives in your heart. Confía en la práctica de la virtud. Trust in the practice of virtue. La transformación interior. Inner transformation. Puede ser una realidad. En cada uno de nosotros. Can be a reality within each one of us. Y esto nos permitirá recuperar
la percepción de lo divino en cada uno de nosotros y en los demás. And this will allow us to recuperate the perception of divinity within us and everyone else. No hay otro camino para la transformación. There is no other way for transformation. El amor es el único camino. Love is the only way. Muchas gracias. Many thanks. Bien, vamos a las preguntas y luego a la práctica. Then we will head to questions and answers and then to our practice. Vamos a contestar algunas preguntas, obviamente conectadas con la temática de hoy. We will answer some questions related to today's topic. Y después haremos una práctica que acompañe a la información de este día. And then we will have a practice that will complement today's information. Ahí tienen ustedes el chat para poner las preguntas. You have the chat available to write your questions. Bien. Mientras tanto, mientras van escribiendo las preguntas, in the meantime, as you write your questions, les informo que el 19 de abril tendremos la tercera clave para transitar el samsara. I would like you to know that on April 19th, we will have the third key to transit samsara. Y es la transformación de las emociones. Which is titled Transforming Emotions. Bien. Entonces, tenemos una pregunta. We have a question. I'll read it in English. In life, you always need to make choices, but sometimes both of the possible ways will make you suffer. So how can I understand which is the right one if the intuition said I have to suffer anyway? En español. Voy a leer la pregunta en español. En la vida a veces tienes que hacer decisiones, pero a veces ambas opciones, ambas posibilidades te hacen crean sufrimiento. ¿Cómo puedo saber o comprender cuál es la opción correcta si la intuición me dice que va a haber sufrimiento de cualquier forma? Es una buena pregunta. It's a good question. Tenemos muy poca práctica para escuchar la intuición. We have very little practice in listening to intuition. Y muchas veces cuando nosotros percibimos la sabiduría de la intuición, and many times when we perceive the wisdom of intuition, ese consejo no nos parece práctico. This advice does not seem practical to us. ¿Comprenden esto? Do you understand this? Es muy interesante que las cosas del amor algunas veces no lucen para nosotros como algo que debemos aplicar en nuestra vida diaria. It's very interesting that things of love do not seem to us like things we should apply to our daily life. Y desconfiamos de nuestra intuición. And we mistrust our own intuition. La desconfianza de la intuición, la desconfianza en el amor, la desconfianza en Dios viene operando en nuestra psique toda nuestra existencia, inclusive en otras existencias pasadas. Lack of trust in intuition, in love, and in God has been operating in us throughout our entire existence and even in past existences as well. Por eso es muy importante en nuestra vida una práctica de tipo psicológico y también de tipo espiritual. That is why it's so important to have a spiritual and also a psychological practice in our life. Desde Neuma invitamos a que nuestros estudiantes tengan una práctica diaria. In Neuma, we invite our students to have a daily practice. Por ejemplo, respirar. For example, breathing. Conscientemente, para lograr la relajación. To breathe consciously to reach relaxation, for example. Si nosotros pertenecemos a una religión en específico, tenemos oraciones allí que son hermosas y podemos usarlas para calmar nuestras emociones y concentrar nuestra mente en palabras sagradas.
if we belong to a particular religion, we also find prayers that are very beautiful that can allow us to connect with the sacred words and with God. Tener buena lectura, también estar en contacto con películas o vídeos que realmente transmitan la virtud. Also to have a good reading or to be in contact with movies or with videos that allow us to connect with this vision. La poesía, la música edificante. Edifying music or poetry. Todo eso es alimento que va suavizando nuestro corazón. All of this is nourishment that helps our heart. Y en esa medida que hacemos esta forma de vivir, de estar, and in the measure that we live in this way, nuestro corazón va adquiriendo su ductibilidad. Our heart acquires ductibility. Y entonces también va apareciendo en nosotros nuevas habilidades. And new abilities also come up in ourselves. Como la sonrisa. Such as the smile. La consideración exterior. External consideration. La amabilidad. Amiability. Y el estado de atención de nuestros pensamientos y de nuestras emociones y nuestras acciones también se amplifica. And our state of attention for thoughts and emotions is also amplified. Entonces, aprendemos a estar serenos, pero al mismo tiempo atentos de lo que ocurre en nuestra mente. We learn to be serene, but at the same time, attentive to what occurs in our mind. Y podemos aprender cuándo es el consejo del ego o cuándo viene del corazón. And we learn to differentiate when the advice comes from our heart or when it comes from the ego. Y aunque ese consejo que viene del corazón para nosotros en ese momento no sea práctico, and even if the advice of the heart for us at that moment may not seem practical, confiamos. We trust. Y lo hacemos. And we do it. Seguimos su guía. We follow its guide. Cuando nosotros en oración pedimos la guía de Dios, when we in prayer ask for the guidance of God, ¿cómo creen que Dios nos guía? How do you think that God guides us? Nos guía inalámbricamente a través de nuestro corazón. He guides us wirelessly through our heart. Ahí, esa es la manera como Dios guía. That is the way in which God guides. No esperemos encontrar otro tipo de claves que no pertenezcan a nuestro corazón. We must not, we will not find other kinds of keys that will not belong to our heart. Entonces, a veces cuando la guía viene del corazón, puede generarnos algún tipo de desasosiego o dolor. Sometimes when the guide comes from our hearts, it could generate some sort of pain. Pero ese dolor que experimentamos pertenece a nuestro apego de aquella cosa o aquella persona a la que tenemos que renunciar. But said pain comes from our own attachment to that person or thing that we must renounce. Porque, por ejemplo, si es una situación, una relación que no es pacífica y han habido muchos episodios de ira, de violencia, y si nuestro corazón nos está insinuando, invitando a tomar una decisión radical para no sufrir y tampoco no llenarnos de karma ni que la otra persona sufra ese mismo karma en su vida. Entonces, eso es lo que yo llamo una experiencia de dolor desde el corazón. So, for example, if we are in a relationship that is full of violence and there's been many episodes of violence, of wrath, then we may need to separate from that and take a radical decision. And it is our own attachment to that will create the pain that I'm speaking about. Claro que ese tipo de decisiones van a generarnos. Ahora separo la palabra dolor y voy a entrar a la palabra tristeza. And now these decisions will create, I will separate the words
pain and sadness. Pero tristeza espiritual. But spiritual sadness. Porque hay decisiones que hay que tomar que generan tristeza. Because there are decisions that we must make that generate sadness. Pero esa tristeza espiritual no es corrosiva. But this particular spiritual sadness is not corrosive. Es natural. It's natural. Así que no deberíamos transformarlo en sufrimiento. And we shouldn't transform it into suffering. Entonces, el punto es aprender a confiar en la sabiduría del corazón. So the idea is to learn to trust the wisdom of the heart. Nuestro corazón está abierto. Our heart is open. Pero nosotros tenemos que abrirnos al corazón. But we must open ourselves to the heart. Escuchar y dejarnos guiar. To listen and to learn to be guided. Tal como lo hemos mostrado en el ejemplo de hoy. Just as we have shown in today's example. Nosotros, desde nuestro corazón, siempre sabemos cuál es el camino correcto a tomar. Us, within our heart, we know always what the right path is that we must take. Y este camino correcto requiere decisiones radicales. And this right or correct path requires radical decisions. Y algunas veces puede generarnos tristeza. And it may sometimes generate sadness. Esa tristeza es temporal. But it is a temporary sadness. Luego desaparece. Then it disappears. Y recuperamos la totalidad de nuestra paz interna. And we recuperate the totality of our own inner peace. Bien, creo que tenemos otra pregunta y con esto vamos a terminar para luego hacer una práctica. How can we practice patience? ¿Cómo podemos practicar la paciencia? Muy buena pregunta. It's a very good question. Queremos practicar la paciencia porque hemos visto la impaciencia. We want to practice patience because we have seen impatience. Y hemos visto las consecuencias de la impaciencia en nuestra psique y también en los que nos rodean. And we have seen the consequences of impatience in our own psyche and in those who surround us. Hemos visto cómo sufrimos y cómo hacemos sufrir a los demás. We have seen how we suffer and how we make others suffer. Mi pregunta es, ¿este análisis no debería ser suficiente como para no practicar la impaciencia? My question is this analysis not enough to want to practice patience? Claro que lo sabemos. Of course we know. Así es. It is so. Pero no hay comprensión. But there's no understanding. Cuando hay comprensión, no solo sabemos las consecuencias de la impaciencia, sino que optamos por cambiar la impaciencia por paciencia. When there's understanding, not only do we know the negative effects of impatience, but we choose to change impatience for patience. La paciencia también es una manifestación de nuestro corazón. Patience is also a manifestation of our heart. Es una de las virtudes inherentes a nuestra naturaleza. It is one of the inherent virtues of our nature. Y esta va a florecer en la medida que nosotros comprendamos conscientemente acerca de los resultados indeseables de la impaciencia. And it will flower in such a way when we understand the results of impatience. Y la impaciencia aparece en nuestra vida y se intensifica en la medida en que las personas dejan de ser importantes para nosotros. La impaciencia se intensifica en nuestra vida en la medida que las personas empiezan a ser no importantes en nuestra vida. And impatience intensifies in us in when others become less important to us in our lives. Porque nos deshumanizamos. Because we lose the human side. Porque se vuelven más importantes las cosas materiales que nos rodean. Because the material things that surround us become more important. Se convierte en más importante en nuestro trabajo, nuestras tareas, nuestros estudios, nuestras posesiones, y las personas pasan a un segundo nivel. Our studies, our homework, our possessions become more important, and people
fall into second grade. ¿Recuerdan una frase maravillosa que está escrita allí? Donde está tu tesoro, está tu corazón. Do you remember the precious phrase that is written somewhere? Where your treasure lies, there lies your heart. Si nuestro tesoro está en la paciencia, if our treasure is in patience, lo vamos a lograr. So if our treasure is in patience, we will make it. Pensemos en la paciencia. Let us think of patience. Y en los resultados maravillosos que puede generar si nosotros aprendemos a ser pacientes. And the marvelous results that we can achieve when we learn to be patient. Ya hemos dicho, la práctica de la paciencia es muy amarga. We have already said so, that the practice of patience is very bitter. Pero no debe ser amarga para nosotros. But it shouldn't be bitter to us. Es amarga para el ego de la impaciencia. But rather it's bitter for the ego of impatience. Porque eso significa que el ego de la impaciencia, poco a poco, gradualmente, a través de la práctica de la paciencia, va a morir. Because that means that the ego of impatience, gradually, slowly, through the practice of patience, will die. Entonces, aprendamos a construir gradualmente en nosotros. So, let us learn gradually within us. Virtudes como las palabras dulces. Virtues like sweet words. Gestos amables. Amiable gestures. Y todo aquello que pueda sacarle, arrancarle una sonrisa a nuestro prójimo. And anything that can make a smile spring forth from our brothers and sisters. Porque sin duda, la sonrisa muestra la real belleza del corazón de cada uno de nosotros. Because undoubtedly, a smile shows the true beauty of our hearts. Y también aprendamos a relajarnos, a meditar en los valores eternos, como en este caso la paciencia. And also let us learn to relax and to meditate in eternal values, like in this case, patience. Si tenemos una práctica de meditación, hagámoslo. If we have a practice of meditation, then let us do so. Y la práctica, cualquier práctica de meditación que a veces incluye mantras u oración. And any meditation practice which may include mantras or prayer. Debemos hacerlo en silencio. Must be done in silence. Y la práctica en sí misma, la práctica espiritual, va generando en nosotros ese movimiento armonioso que está íntimamente ligado a los actos conscientes y, por tanto, a la paciencia. And spiritual practice creates within us harmonious movements within us. Harmonious movement within us related to patience. Bien, voy a dejarlo ahora aquí. Vamos, ¿qué les parece si entramos a unos instantes a una práctica que nos permita realmente no solo conectarnos con la paciencia, sino con los otros valores? Esta práctica lo hicimos la vez anterior. Lo vamos a volver a repetir porque es una práctica muy bella. Esta, ¿sí? Let us leave it there for now, and we will make a practice now that is related to virtues in general, not just patience. Y nos vamos a relajar todavía, ¿no? Voy a explicar lo que vamos a hacer. It's a very beautiful practice, and we will relax now, and I will explain what we need to do. Es recomendable que antes de cada práctica inhalemos y exhalemos tres veces. It is recommended that before any practice we inhale and exhale three times. De esa manera la posición en la que nos encontramos se va a hacer más confortable. In that way the position in which we find ourselves in will become more comfortable. E inmediatamente debemos ir a nuestro corazón. And we must immediately go to our heart. Y escuchar sus latidos. And listen to its beating. Sus latidos de vida. Its beats of life. Y reflexionar en ese gran potencial, no solo de vida física, sino también de vida espiritual en nosotros. And reflect in the great potential, not only of physical life, but of spiritual life as well. Y esta vida, podemos experimentarla, estas dos formas de vida, podemos visualizarla como una gran luz. These two kinds of life,
we may visualize as a great light. Y que al estar consciente de esa luz, percibimos cómo se expande por toda nuestra alma y luego va hacia nuestro cuerpo. And as we become conscious of that life, we perceive it and it expands through our soul and our body. Y desde nuestro cuerpo, entonces, se irradia por la habitación donde nos encontramos y toca a las personas que amamos. And from our body, it expands to the room in which we're in and it touches the people that we love. Y avanza inclusive a las personas que no amamos. And it even goes to those we don't love. Y va hacia toda la humanidad. And it goes to humanity. A las montañas, los lagos. To humanity as a whole, to the mountains, to the lakes. A todos los animales del planeta. To all the animals in the planet. Impregna todo el medio ambiente con esa luz de amor que sale de nuestro corazón. It impregnates everything with that light of love that emanates from our heart. Y entonces pronunciamos unas palabras. And we pronounce some words. Que lo vamos a decir en el momento de la práctica. Which we will say within the practice itself. Y esta es una práctica que ustedes pueden adoptar. Una práctica universal que ustedes pueden adoptar. This is a universal practice that you can adopt yourselves. Y en Neuma tenemos otro tipo de prácticas. And we have other kinds of practices in Neuma. Vamos a hacer la próxima vez una práctica diferente. Next time we will do a different kind of practice. Una práctica que tiene que ver también con el amor. Related to love. Y con nuestro corazón. And our hearts. Bien, entonces esta práctica la hicimos la vez anterior. This practice we already did last time. Lo vamos a repetir con el propósito de que lo aprendan. And we'll repeat it with the purpose that you learn it. Y si es posible que lo puedan practicar y o añadirlo a sus prácticas que ya hacen. And it's possible that you may add it to the practices that you already do. Bien, entonces adoptamos una postura cómoda. We take a comfortable position. Vamos a inhalar y exhalar tres veces. We inhale and exhale three times. Inhalamos. We inhale. Exhalamos. We exhale. Inhalamos. We inhale. Exhalamos. We exhale. Inhalamos. We inhale. Exhalamos. We exhale. Ahora, pon atención a tu corazón. Now, pay attention to your heart. Siente su latir. Feel its beat. Es vida. It's life. Vida en movimiento. Life in movement. Ese movimiento no es solo por el flujo sanguíneo. This movement is not only the flow of blood. Hay una fuerza invisible que lo mueve. There's an invisible force that moves it. Esa fuerza invisible que lo mueve vive allí mismo. That invisible force that moves it lives there. Es nuestra chispa divina. It's our divine spark. Es nuestro gen de luz. Our gene of light. Es el fragmento de Dios que habita en nuestro corazón. The fragment of God that lives in our heart. Y allí está en potencia todas las virtudes. And there lie all virtues in potentially all virtues. Toda la bondad. All goodness. Toda nuestra real naturaleza. All of our own real nature. Esta naturaleza se expresa en nosotros a través de una luz. This nature expresses within us through light. Esa luz es permanente. It is a permanent light. Es una luz eterna. An eternal light. Ahora se expande. And now it expands. Hacia nuestra alma. To our soul. Toca la parte interna de nosotros. It touches our inner part. Las partes invisibles. The invisible parts. Energéticas. The energetic parts. Las baña y las relaja. It bathes and relaxes. Y las llena de luz. And fills them with light. Esa luz avanza a nuestro cuerpo físico. This light goes forth through our body, your physical body. Vemos cómo nuestro cuerpo está lleno de esa luz, de calma, de tranquilidad. We see how our body
is full with this light of calmness and tranquility. Y serena nuestra mente. And it makes her mind serene. Esa luz se irradia a través de nuestro cuerpo. This light irradiates throughout our body. Baña a todos nuestros seres amados. It bathes all of our loved ones. Nuestro sagrado hogar. Our sacred home. Todo nuestro barrio. All of our neighborhood. Nuestra ciudad. Our city. País. Country. Continente. Continent. Planeta. Planet. Las montañas reciben esa luz. Mountains receive this light. Los árboles. The trees. Los animales. The animals. Ríos. The rivers. Lagos. And lakes. Los mares. The oceans. Todos quedan saturados de esa luz de amor. And they are all saturated with that light of love. Llega a los lugares donde hay personas sufriendo. It reaches those places where there are people suffering. A los hospitales. To the hospitals. A los lugares de conflicto. To the places of conflict. A los que sufren. To those who suffer. A todos les llega esta luz. This light reaches everyone. Y decimos en nuestra mente. And in our mind we say. Que todos los seres sean felices. May all beings be happy. Que todos los seres sean dichosos. May all beings be joyful. Que todos los seres sean en paz. May all beings be in peace. Que todos los seres sean felices. May all beings be happy. Que todos los seres sean dichosos. May all beings be joyful. Que todos los seres sean en paz. May all beings be in peace. Que todos los seres sean felices. May all beings be happy. Que todos los seres sean dichosos. May all beings be joyful. Que todos los seres sean en paz. May all beings be in peace. Esa luz se intensifica en todo el planeta. This light intensifies in the whole planet. Y brilla en nuestro universo. And it glows in our universe. Y seguimos. And we continue. El poder del amor nos guía. The power of love guides us. El poder del amor nos protege. The power of love protects us. El poder del amor nos ilumina. The power of love illuminates us. El poder del amor nos guía. The power of love guides us. El poder del amor nos protege. The power of love protects us. El poder del amor nos ilumina. The power of love illuminates us. El poder del amor nos guía. The power of love guides us. El poder del amor nos protege. The power of love protects us. El poder del amor nos ilumina. The power of love illuminates us. Así sea. May it be so. Así es. It is so. Es. It is. En ese estado de calma en el que nos encontramos. In that state of peacefulness in which we are. Recordemos la importancia del amor. Let us remember the importance of love. De la intuición. Of intuition. De la comprensión. Of understanding. Y la paciencia. And of patience. Y tengamos la certeza de que todos estos valores crecerán en nosotros. And let us have the certainty that all of these values or virtues will grow within us. Aunque no veamos su crecimiento. Even if we don't see their growth. Porque las virtudes y las grandes cosas siempre crecen en silencio. Because virtues and all great things always grow in silence. Que tengan un maravilloso día a todos. May you all have a wonderful day. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas. And we will meet again in 2 weeks. Gracias por su atención. Thank you for your attention. Su presencia. Your presence. Su corazón. Your heart. A los que están allá, más allá de la computadora. To those of you who are
beyond the computer. Y los que estamos aquí en esta sala. And those of us who are here in this room. Muchas gracias. Hasta pronto. Thank you. See you soon.